¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amigo El Vecino y sí, como lo están viendo en el título, hoy vamos a aprender un skill bastante chulo de la nueva promesa del FC Barcelona, Ansu Fati. Así es, amigos míos, con esta regata nos vamos a poder llevar a uno, dos o hasta tres rivales de una manera majestuosa. Así que si eres fan de los regates chidos o del FC Barcelona, deja tu like, amigo, para que pueda ver qué tanta interacción tenemos en este video. Sin más por agregar, ¡vamos a darle! Antes de pasar con el tutorial, cracks, quiero recordarles que este va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna derecha, pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria. Al final de este video va a aparecer un ejemplo de cómo se hace este regate para los zurdos. Otro detalle que se me olvidó mencionar es de que este regate va a ser aplicado en cualquier lugar de la banda izquierda. Y también debemos considerar que para este regate vamos a lidiar con varios oponentes, ya sea uno o dos atrás y el otro en forma diagonal del lado derecho, como se muestra en pantalla. Una vez teniendo en consideración esto, como primer paso vamos a darle un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante, dirigiéndolo hacia nuestra pierna no dominante. Pero cuando demos este toque, daremos un pequeño saltito, como se muestra en pantalla. Una vez haciendo esto y con el balón en movimiento, ahora lo que pasaremos a hacer es darle otro toque, pero ahora con nuestra pierna no dominante, y cuando demos este toque lo vamos a dirigir otra vez hacia nuestro lado dominante, donde empezamos a hacer este movimiento. Pero al momento de que el balón se encuentre casi pegado a nuestra pierna dominante, lo pasaremos un poquito hacia el frente para que así no choque y este pueda seguir su curso. Si se dan cuenta, lo que hicimos es una combinación de dos movimientos, el cual es una especie de una pared rápidamente con nuestras partes internas y la combinación del famosísimo corte de CR7. Por último, combinaremos estos pasos y así tendremos un maravilloso e inigualable regate al estilo de Ansu Fati. El tip o consejo que te doy es que al principio, amigo, lo hagas de manera lenta. Relájate un poquito y ya después, cuando ya veas que te sale mucho mejor, lo haces en partidos importantes para que así seas la estrella del equipo. Muchas gracias por ver este video, crack. Si te quedaste con ganas de más, aquí estarán apareciendo algunos tutoriales para que puedas aprender más regates chulos y te puedas llevar a tus oponentes.